los años el 14 del mes de septiembre, en Huancarumi, en las alturas del Vilcanota. Hay una historia que quedó grabado para el mundo, de los milagros que existieron aquellos tiempos. Señor de Huanca, fiesta pomposa de la feligresía cusqueña, a donde llegan de todas partes implorando bendiciones. Señor de Huanca, tu santuario es venerado, tu bella imagen está grabada sobre una piedra. Señor de Huanca, tú elegiste a Diego Quispe para que diga a todo el pueblo tu existencia. Aquel minero, fiel mensajero, supo entender de tus bondades. Ahora que el tiempo ha transcurrido, te despeguen, ay Dios mío. Aquel minero, fiel mensajero, supo entender de tus bondades. Ahora que el tiempo ha transcurrido, te despeguen, ay Dios mío. Oh Señor de Huanca, tus peregrinos te piden que hoy te recuerdes de tu pueblo que sufre tanto. Oh Señor de Huanca, de mi Cusco milenario, todos te imploramos la alegría para tus hijos. A todos. Estamos en vida. Nadie le va a pedir doble bendición. ¿Qué? No creo que ustedes vengan hasta aquí a dudar de lo que estamos haciendo. Aleluya.
la participación en a este sacramento. Acreciente, Señor, nuestra comunión en la caridad, para que podamos servir a los hermanos a ejemplo de Cristo y edifiquemos el mundo en la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. No puedo ser indiferente, no puedo pensar solamente en mí. Por eso los animo a que sean fuertes en su fe y que cada día se llenen del Señor y se dejen o nos dejemos asistir por Él. Y estoy convencido que Él hará maravillas. Por eso una vez más les pido que se cuiden. Como digo, no están aquí ustedes para dudar de lo que acabamos de hacer, la Santa Misa. Los sacerdotes tienen la potestad de bendecir. Por lo tanto, voy a bendecir a todos ustedes que están aquí dentro del templo, como también a aquellos hermanos que se han quedado afuera. Como dije, no han venido a distraerse ni de paseo ni a descuidarse. Han venido porque quieren encontrarse con el Señor. Pero si se han quedado afuera es para evitar que haya aglomeración. Por eso les pido que respeten este protocolo. Y así vas a evitar, querido hermano, estar quejándote. Por eso, te pedimos, Padre de bondad, bendigas la imagen de Jesús bajo la vocación del Señor de Huanca. Bendice a María, nuestra Madre. Bendice al Señor de Collorí. Bendice estos rosarios, estas medallas, estos escapularios, estos detentes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, todos ustedes que están alrededor del santuario, como los que estamos aquí dentro, todos están bendecidos. Lo mismo, todo lo que ustedes han traído está bendecido. Espero que no lo tomen estas cosas a juego. Tenemos que darle seriedad. Espero que todo lo que hoy nos ha regalado el Señor no caiga en saco roto. Podemos irnos todos en paz.